Consejo Municipal, en la sesión de consejo, usted sabe que yo soy presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, hemos estado en distintos sectores de Valparaíso, acompañando a ciertas demandas sociales, acompañando a los vecinos, trabajando con la Junta de Vecinos, con los clubes deportivos, también con las organizaciones culturales y haciendo la pega más técnica en la administración, estudiando, haciendo el informe, trabajando en las comisiones y en el pleno del consejo. Y me contaron que bailando mucho tango y mucha cueca, porque está este el tango, sí. Y está la cumbre mundial de la cueca. Bueno, todo el mundo a mí me relaciona directamente con la cueca, con el folclore, especialmente también con el tango. Como buen porteño, como los porteños, los nacidos y criados, tenemos un especial apego al folclore, a la cueca. Al tango, al bolero, ¿le gusta el bolero, no? Sí, claro. Ya, el bolero. ¿Te sabe que...? A Santiago Wander, ¿le gusta Wanderito, no? Pero por supuesto. Muy bien, entonces, así se va conformando el porteño, se va armando la identidad, y yo soy un reflejo de lo que es eso. Ahora, eso lo combino con el trabajo. Y ahí sale la amalgama perfecta. Luchito, ¿qué le parece si hablamos del Valparatango que ya se nos viene? Ah, al tiro vamos a entrar. Sí, vamos, al tiro a la materia. Perfecto, ningún problema. Mira, bueno, contarle primero que el municipio y también las instituciones públicas, privadas, están generando en Valparaíso una agenda bastante interesante. Partimos en materia de lo que es el tango, en el mes de enero, salimos del año nuevo, y se realizó el encuentro milonguero, un encuentro que lleva alrededor de 8 o 10 años, y se realiza la primera y segunda fin de semana del mes de enero, partiendo todo lo que es la propuesta tanguera para Valparaíso y la quinta región, y lo organiza la Milonga Niche. Posteriormente, en el transcurso de la semana, tuvimos la ruta internacional del tango, con los festivales más importantes de la región latinoamericana, invitados especiales. Son festivales que están distribuidos en los distintos países de América. Tenemos también algunos convenios con Europa, específicamente con España. Estamos trabajando con Francia, Italia. Se está armando toda una red a nivel internacional. ¿Dónde nace la ruta internacional? Nace en Valparaíso, por una inspiración nuestra de la gente de Valparaíso, y hemos logrado consolidar una red internacional de tango que nos permite poder intercambiar y proponer también nuestros artistas locales. Es una plataforma que le quita el techo a la actividad local y la permite proyectar para que nuestros artistas puedan salir a los festivales internacionales de renombre y también podamos convocar a aquellos artistas que están en primera línea a nivel mundial. Es así que tuvimos bailarines de Asia, tuvimos también las mejores orquestas de Buenos Aires, tuvimos bailarines de primer nivel en el encuentro y el campeonato intercontinental de milonga, tango, cibal. Y de verdad fue una fiesta, fue una cantidad de 4 o 5 días llena de tango. La gente en Valparaíso quedó muy contenta, muy satisfecha. También fue muy bien recogido por el turista y se generó una plataforma interesante que esperamos que el próximo año, en la próxima versión, sigamos creciendo. Y ahora, el miércoles, ya parte Valparatango. Valparatango que va a estar en los espacios públicos, se va a concentrar toda la actividad entre la Plaza Aníbal Pinto, la Plaza Cívica. Vamos a tener la posibilidad de tener clases abiertas al público en forma gratuita. Vamos a tener la posibilidad de tener, por ejemplo, la Orquesta Romántica Milonguera, que es una de las orquestas de las primeras líneas a nivel mundial y que hoy día ocupa todos los grandes festivales y los grandes conciertos en materia del ritmo del 2x4. Y también
se realiza y se incorpora acciones como la milonga Kir, que un poco es una tendencia que se está dando mucho en las distintas milongas, de tanto en Buenos Aires como en Santiago, y ahora la estamos incorporando de lleno a lo que es la actividad del Val para Tango, que ya se vienen desarrollando un par de temporadas, pero ahora va a tener un protagonismo mucho más importante, más significativo, y está dentro de lo que es la innovación. Y obviamente la Mesa del Tango, que está conformada por un grupo de tangueros de reconocida trayectoria en Valparaíso, que recoge academias de tango, recoge agrupaciones, a grandes bailarines de Valparaíso y también de la Quinta Región. Ellos están con un objetivo principal, que es el rescate del tango porteño, el tango tradicional porteño, y vamos a tener la posibilidad de tener un circuito de milongas, un circuito de exhibiciones de primer nivel. El festival se realiza en la Plaza Cívica, va a ser todo abierto, todo gratuito, entre el 12 y el 16 de este mes. Por lo tanto, queremos invitar a la comunidad de Placilla, queremos invitar también a nuestra comunidad hermana de Casablanca, que sea parte de esta fiesta y que de alguna manera nos podamos reencontrar en Valparaíso con nuestras tradiciones, con nuestra identidad. Una invitación especial para nuestros televidentes de nuestra querida ciudad de Casablanca. Oye, Luchito, ¿y cuál es la diferencia entre la ruta del tango y el Valparatango? ¿O es lo mismo? No. ¿O son dos instituciones distintas? Son dos instituciones totalmente distintas, tienen objetivos distintos, y esto responde un poco a la historia del tango en Valparaíso. Valparaíso, en la década del 90, nace el Festival de Tango, que era organizado por un grupo de actores locales, con el apoyo y el patrocinio del municipio. Y se fue generando el festival por una cantidad de años. El año 2007 el municipio postula a Valparaíso y se realiza la Cumbre Mundial del Tango, con Rubén Juárez, con orquestas maravillosas, con países de todo el mundo, con delegaciones de 60 países, con cantantes, bailarines, poetas, escritores, académicos, con una delegación a nivel mundial de 300 a 370 personas, y se conformó el Val para Tango en producto de esa experiencia del año 2007, que es la Cumbre Mundial del Tango. Logramos entender en Valparaíso que teníamos que trabajar creando, por ejemplo, bailarines. En esa época no teníamos bailarines jóvenes de exportación. Tampoco teníamos nosotros un programa de actividades anexas al festival. Los años anteriores al 2007 era solamente el festival, la competencia de canto, que eran 3 días en el Teatro Municipal, y eso era todo. Pero después de tener el Campeonato Mundial de Tango, la Cumbre Mundial del Tango 2007, logramos rescatar ahí distintas áreas para el fomento productivo, para el turismo, la pintura, el teatro, la intervención urbana, y ahí nace el concepto de Val para Tango, que lo patenta el municipio y lo siga desarrollando. Ya a mediados del 2010 al 2012 nace el concepto de la Ruta Internacional del Tango por los porteños, por Sergio Cáceres, por la agrupación Valparaíso Tango, que parte su actividad en la década del 90, justo cuando se inicia el Festival del Tango, Valparaíso Tango comienza a trabajar paralelamente, generando nuevos bailarines, trabajando en la cumbre mundial del tango. Después convocó a un grupo de jóvenes y ahora tenemos campeones nacionales de tango escenario que son de Valparaíso, y tenemos bailarines que pueden pararse en cualquier escenario del mundo de primer nivel y que va a representar a Valparaíso. Y ese trabajo se hizo a través de lo que es la Ruta Internacional del Tango. ¿Y qué es lo que es la ruta? Es el encuentro de los festivales más importantes de la región latinoamericana, donde está La Falda, provincia de La Córdoba, está Buenos Aires, está Uruguay, Montevideo, Brasil, Ecuador, Costa Rica, tenemos también conexión con Europa, con España, hay todo un circuito de los grandes festivales, y tenemos un convenio internacional de colaboración, de apoyo
para que nuestros artistas locales, el que es cantor, el que es bailarín, el que de alguna manera quiere buscar nuevos rumbos a nivel mundial, a través de la ruta podemos llegar a ponerlo en escena en los distintos escenarios del mundo, a nuestros artistas locales de Valparaíso. Es una plataforma, es un apoyo. Distinto que el Valpartango. El Valpartango es el festival con sus extensiones, que es mucho más local, trae la gente de invitados a niveles internacionales, y es una oferta para la ciudad, para la comunidad porteña y para el turismo. Es parte de la agenda de las actividades estivales que tiene el municipio de Valparaíso. La ruta tiene una instancia internacional de intercambio, de asociatividad, de colaboración, de apoyo mutuo en difundir los talentos locales y ponerlo en puesta en escena en los mejores escenarios del mundo. Luchito, y este año se nos viene un tema súper importante para los porteños, porque ya tradicionalmente hoy día se está pensando en la tercera cumbre mundial de la cueca, que usted nos va a contar cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer. Yo quiero partir, Claudio, haciendo un paréntesis, una mención especial. Quiero destacar el trabajo de la organización de la Asociación de Clubes de Cueca, que organizó el Festival de Cueca y Tonada de este año. Se hizo un escenario nuevo, que es el Muelle Barón. Habían ciertos temores por el clima, por la convocatoria, en fin, pero resultó todo un éxito. La gente respondió, asistió y se transformó en un atractivo más de la ciudad, que sí, para ellos nuestras felicitaciones. Dicho eso, creo que es importante también señalar que la Cumbre Mundial de la Cueca, que nace en el año 2010 en el marco del Fórum Universal de las Culturas, que tuvo en su primera jornada casi 30.000 participantes, y después el 2014 realizamos la segunda versión con esa asociatividad con COFO Chile, donde estuvimos alrededor de 15, 20 países del mundo, de las delegaciones de Chile, puestas en Valparaíso, con los festivales, con las competencias, con las distintas regiones, con las 15 regiones del país, nos convocamos en Valparaíso y trabajamos distintos ejes. El eje del desarrollo del fomento productivo a nivel de ciudad, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de las políticas públicas, laboratorios, danza, también hubieron seminarios, conferencias, festivales, puestas en escena, todo eso se realizó en 2014. Y en torno a una persona muy importante dentro del folclore chileno. Así es, el equipo técnico que trabaja en la cumbre y todo lo que son los asesores comunicacionales hicieron todo un análisis, y ellos propusieron perdón, que esa segunda cumbre fuera claramente puesta a disposición para rendir homenaje a una personalidad de la región latinoamericana y que Chile tiene un principal compromiso y cariño, como es el caso de nuestra querida Margot Loyola. Y se hizo presente Osvaldo Cadi, la Fundación Margot Loyola. Margot estaba muy delicada en ese momento. Y pero después, aún así participó, digamos, activamente, con un video, ¿te acuerdas? Sí, que sí. Todo el equipo técnico trabajó, hizo una producción muy interesante, y eso fue un poco, creo que fue una de las últimas escenas, puesta en escena de Margot Loyola en vivo, en un evento. Después, en un poco tiempo, tuvimos que lamentar el deceso de nuestra querida Margot Loyola, y que esperamos en esta tercera rendir homenaje a Margot. Creemos que eso es tremendamente significativo. La organización, cada miembro de la corporación Cumbres, la gente que trabaja, se siente muy identificado Margot Loyola. Creo que se va a reeditar ese homenaje especialmente a Margot Loyola. Bueno, y la tercera cumbre tiene un concepto distinto, mucho más local, mucho más propio. Queremos volver al origen y donde Valparaíso vive la cueca, donde Valparaíso se va a reencontrar con su gente y el protagonista va a ser nuestra gente. Y Valparaíso va a saludar, va a poner en puesta en escena todo lo que es su bohemia porteña para convivir con lo que es nuestra danza nacional. Hay un proyecto muy interesante, hay asociatividades, hay gente nueva que se está incorporando y que esperamos que sea una tremenda fiesta en el mes de noviembre.
Por lo tanto, los que quieran participar pueden también acercarse, comunicarse con nosotros y puedes participar y ser parte de lo que es la Cumbre Mundial de la Cueca. Y también invitar a nuestro amigo de Casablanca, sí, claro, que son invitados especiales para que estén junto a nosotros esta versión. Oye, Luchito, hace algún tiempo hemos hablado respecto a unos proyectos que se iban a hacer en el Muelle Barón. Unas propuestas, unas ideas, hubo una elección, habían varias propuestas, me parece que eran tres, finalmente las que se estaban proponiendo y ganó una. ¿Qué se nos viene para el borde costero? ¿Qué se nos viene para, o sea, no solamente el Muelle Barón, sino que el resto, digamos, del borde de nuestra ciudad? Bueno, después de los acontecimientos que se dieron producto de la pérdida del proyecto Mall Plaza, que era una inversión casi sobre los 200 mil millones de pesos, que tenía una cantidad de actividades de servicio a través de este mall, áreas verdes, estacionamiento subterráneo, y que era generador de trabajo, y que de alguna manera por todos los temas judiciales y los pronunciamientos de los tribunales se cae ese proyecto. Yo quiero decirlo abiertamente, yo estaba a favor de ese proyecto, creo que era un proyecto bastante amigable con la actividad de la ciudad, no había ningún problema con la rasante, se respetaban las mismas alturas, generaba trabajo, 2.500 cupos de trabajo para Valparaíso, teníamos más estacionamiento subterráneo a disposición de la comunidad, áreas verdes que de alguna manera el costo de la mantención y todo lo que eran los gastos operacionales no recae en el municipio, sino era la misma concesionaria que se hacía cargo de eso, habían áreas verdes. Yo me acuerdo que también había un espacio para actividades culturales. Valparaíso carece de una plataforma para que nuestros clubes de cueca, para que nuestra gente pueda mostrar su trabajo, su talento, el teatro, el deporte, el deporte urbano, nuestra cultura. Iba a tener un espacio ahí también de participación, era el compromiso ese proyecto. Y bueno, un grupo de porteños que tienen otra visión de la ciudad, junto con el apoyo de ciertos actores locales, hacen las acciones judiciales, se cae esto. Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una inversión cerca de los 40 mil millones de pesos que el Estado va a instalar, una participación que tuvo hace poco. Yo en el pleno del Consejo puse mi cuestionamiento porque creo que fue muy poco difundida, era un sistema que segmentaba la participación, por ejemplo, en nuestros adultos mayores. No tuvieron la posibilidad, un porcentaje importante, uh-huh, que no tiene acceso al internet, no pudieron participar. Algunos se complicaron en la fórmula. Entonces, la verdad, participaron 10.000 personas de un universo de habitantes que somos 300.000. 300.000 habitantes en Valparaíso. Votaron 10.000, aproximadamente 10.000 a 12.000 personas. También hubo gente que votó de otros lugares del país. Yo no tengo problema con eso, pero me hubiera gustado saber cuánto es el porcentaje real de la gente que votó de Valparaíso. A lo mejor el porteño que está en Punta Arenas, en Arica, quería participar. Bien, súper bien, ningún problema. Pero yo creo que faltó mayor implementación para tener una participación mucho más amplia, más representativa. ¿Y qué es lo que tenemos al frente? Son diseños objetivos que de alguna manera en todo lo que es el polígono de la intervención de esta cantidad de hectáreas, habían tres iniciativas que de alguna manera eran muy parecidas, no había grandes diferencias. Yo cuestiono la tercera opción, la que salió elegida. No. ¿Y por qué? Porque el diseño objetivo era dentro del polígono. Y ese diseño, ¿qué presentaba? Presentaba un muelle de atraque, con potencialmente un muelle de atraque para los cruceros, había potencialmente un muelle deportivo, había una playa, que eso básicamente no era el tema de discusión, no era el tema de la votación. Y tampoco estaba contemplado hacerlo.
Eso es una posibilidad que queda abierta para que se pueda implementar ahí. Lo que uno tenía como referencia era lo que estaba dentro del polígono. Por ejemplo, me acuerdo que había el plan A, presentaba unas plataformas de acceso para la Avenida Argentina, una expansión de áreas verdes, una cancha por aquí, unos locales comerciales por dentro. El plan B tenía mucha área deportiva, mucha área cultural, también el acceso por plataforma, tenía una actividad más comunitaria, más social, y que a mi entender respondía a las necesidades de la comunidad, que era una zona más recreativa, más deportiva, más cultural. Había una cierta lógica respecto a las carencias de la ciudad de Valparaíso. Valparaíso, para la Avenida Argentina, el plan de Valparaíso tiene muy pocos metros cuadrados, muy poca infraestructura deportiva, de implementación comunitaria, y ese proyecto lo encontraba un poquito más realista, más ordenadito. Adentro tenía posibilidad de tener locales comerciales, algunos teatros, cositas interesantes. Era más ordenadito. Y el tercero lo encontré que era desvirtuado. Claro, había un humedal, había áreas verdes, una piscina costaba al lado, las instalaciones eran para meterlos dentro de un trabajo en convenio con las universidades, y esta relación que el diseñador colocó con esta posibilidad del muelle crucero, esta posible playa en el sector, esta posible muelle, que no estaban dentro de los parámetros que va a trabajar el ministerio. Lo que se va a hacer es la intervención del polígono. Por eso yo creo que yo cuestiono un poquito esto. Ojalá que el Ministerio de Vivienda, el gobierno, los que están llamados a trabajar ya el diseño definitivo, puedan, por ejemplo, convocar al municipio de Valparaíso. Nosotros somos representativos, somos un cuerpo colegiado representativo por votación popular. Representamos también a la comunidad, sabemos la necesidad, tenemos una visión de ciudad que también sería bueno que se recogiera y atendiera las necesidades y los requerimientos con mayor detalle. Si tú te fijas, los tres proyectos tenían características muy similares. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque obviamente los márgenes de iniciativa estaban muy acotados, estaban muy acotaditos, por lo tanto no se podía expandir. ¿Qué es lo que yo echaba de menos? Por ejemplo, conectar directamente el cerro al mar. O sea, la avenida Uruguay a lo mejor hubiera sido interesante haberla conectado directamente al borde costero, a través de sus ejes transversales, avenida Francia, avenida Uruguay, avenida Argentina. Pero estos diseños contemplaban solamente un acceso principal que era Avenida Argentina y lo otro a través de una pasarela, entonces como una continuidad de. Pues entonces, ese proyecto, el del Nudo Varón, también tiene que tener una relación con lo que está pasando al lado. Al lado vamos a tener el Terminal 2, que yo espero, yo apoyo la construcción del Terminal 2, porque genera trabajo, porque hay un tema de ser competitivo en la actividad portuaria. Todos los puertos se están preparando para ser mucho más competitivos y nosotros necesitamos que se construya el Terminal 2. Necesitamos que este Ceval se concrete esta inversión y que vengan estos grandes barcos con esta gran producción y tengamos un modelo de gestión mucho más competitivo que nos permita generar a nosotros la posibilidad de tener eficiencia, eficacia Bueno, y en la además actividad que portuaria. Valparaíso es evidentemente una ciudad puerto, por lo tanto Correcto. me da la impresión de que tiene que apuntar directamente a eso. Tenemos el Terminal 1 que está trabajando fuertemente. El Terminal 2 va a atender los requerimientos del mercado internacional. Estos grandes buques con grandes cargamentos, no hay que olvidar todo el trabajo que está haciendo Panamá con el Estrecho de Panamá, que se adecuó para que pasen estos grandes Panamá y podamos tener estos buques acá. Y nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que de alguna manera adaptarnos, tener gente especializada, generar más trabajo. Y yo creo que el Terminal 2 contribuye a eso.
Yo espero que Tecebal siga avanzando, que el Terminal 2 se construya, que sea generador de empleo, que creo que dé garantía, estabilidad a nuestra gente de Valparaíso y que seamos eficientes y eficaces en lo que es la competitividad internacional de la actividad portuaria. Más este trabajo, y pues nos queda a futuro pensar ya en un par de décadas más en el Terminal 3. Por lo tanto, tenemos que ir descubriendo este gran plan maestro que debe atender el borde costero. Por eso es importante que la ciudad, a través de su organismo, que lo representa, el municipio o su consejo municipal, estén vinculados directamente con estos grandes proyectos. Porque son muchas las ideas. Se habla del tren rápido. Yo tengo 48 años, nacido y criado en Valparaíso, y siempre he escuchado el tren rápido Valparaíso-Santiago, la conectividad de Cabritería que va a conectar hasta la vía estructural de la Ruta 68, el Terminal 3, siempre hemos escuchado. Pero en lo concreto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un tornamesa que está ahí, la cantidad de metros cuadrados perdidos, que hay una actividad mínima, y que no le hemos sacado provecho por su condición de monumento, que no podemos llegar y meterles mano. Tenemos una cantidad del borde costero en Barón, que lo hemos visto y que está también subutilizado. El Estado de Chile no se ha pronunciado jamás en querer hacer un muelle de atraque con un molo de abrigo grande por altos costos. Nunca se ha pronunciado en eso, nunca. En este siglo, por lo menos, en el siglo anterior se hizo el molo anterior, que hasta el día de hoy es generador de trabajo. Entonces, por eso este proyecto, que es mucho menor del original, tenemos que aceptarlo. Se habla, por ejemplo, del teleférico. ¿Dónde se conecta el teleférico? De Blasilla a Valparaíso, será en el, en Barón, será en la Avenida Francia la conectividad, bajará del Cerro de la Cruz, bajará del Cerro Mercedes, proyectos. Se habla de esta gran concentración de los terminales para el sector de Barón. O sea, estamos llenos de ideas, llenos de proyectos, pero Valparaíso necesita concretar una inversión y cambiar, y generar trabajo, generar oportunidades, que los servicios se permitan reactivar, que el pequeño comerciante tenga la posibilidad de que el cambio de su entorno le favorezca para su actividad productiva. Por eso lo atractivo de esta intervención del gobierno en materia de que no solamente atiende el borde costero, sino que también va a transformar el eje de transversal de la Avenida Argentina, lo va a remodelar, hay que ver qué sucede con la feria, hay que ver qué es lo que sucede con las actividades que se desarrollan continuamente en ese sector, y ver cuáles son los proyectos que van a transformar el sector almendral. Y eso tiene que ser acompañado con dos instrumentos clave que tiene el municipio, que es el plan regulador y el plan de desarrollo comunal, el PLADECO, que nos indica para dónde queremos nosotros construir el futuro de Valparaíso a la próxima década. Esos instrumentos de gestión tienen que ser todos trabajados en forma integral. Valparaíso, ¿qué es lo que tiene? Dos grandes polos de desarrollo que necesita mayor inversión en forma inmediata. Uno de ellos es el sector almendral, de la Avenida Francia hasta la Avenida Argentina, donde tenemos que ver la etapa de la construcción. A lo mejor en la Avenida Argentina sí podemos tener una construcción un poco más elevada, que podamos ser interesante para el mundo del inversionista de la construcción y que pueda ser reactivador de la actividad económica y también tener la posibilidad de aumentar la población en el plan. Mira aquí, son alrededor de 14 o 17,74 hectáreas el sector almendral, y la gente que vive ahí son menos de 9.000 personas. O sea, de verdad que necesitamos repoblar ese sector del plan con proyectos interesantes para la clase media emergente, para el joven universitario, para el joven profesional, para el adulto mayor profesional, retirado, que quiere tener una calidad de vida buena, cerca de los servicios, cerca de los atractivos y de las bondades que tiene Valparaíso, y para eso el plan regulador. Y después tenemos que mirar para el otro lado, para el norte, y qué es lo que sucede, por ejemplo, con el sector
de la aduana, el sector puerto. Necesitamos reactivar el sector puerto. Necesitamos que la empresa Puerto Valparaíso rediseñe su planificación, su objetivo y, por ejemplo, que nos responda qué va a hacer con el edificio Subercaseaux. Y ahí saltamos a la situación del edificio Subercaseaux, que hoy día la empresa Puerto dice: mira, no tengo interés de poder hacer la inversión. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una mesa. ¿Quién es? La empresa Puerto, el gobierno regional y el municipio, para definir qué vamos a hacer con eso. Pero tenemos que atenderlo con suma urgencia. Ya ahí llevamos 12 años sin hacer, 12 años del. Y hago una mención especial y también presento mis condolencias. Hace poco se conmemoró el lamentable hecho de las pérdidas humanas que fue el desastre de Serrano, que nos duele hasta el día de hoy. Pero ya han pasado 12, 13 años tranquilamente de eso. Y hoy día necesitamos la reactivación. Por eso era importante la El construcción del corredor puerto, Subercaseaux. sí. Estamos trabajando con el mercado puerto, se está reactivando. El Liberty también está teniendo una lógica de mejora. Entonces necesitamos que Subercaseaux, junto con otras inversiones pública-privada, podamos reactivar el barrio del sector puerto para potenciar oportunidades laborales, para transformar ese sector que es el Valparaíso antiguo. Es el Valparaíso de nuestros orígenes, que debía tener una intervención focalizada tanto de la actividad portuaria, tanto del gobierno regional y también especialmente del municipio. Debe haber ahí una estrategia, un protocolo de inversión para transformar ese barrio en un polo atractivo, turístico, de actividad de fomento productivo, que aprovechemos las bondades que nos ofrece el ascensor de artillería, la plazuela Sotomayor, los monumentos, nuestro muelle, nuestro mercado, nuestra construcción. Para eso tenemos que armar un paquete de herramientas que, por ejemplo, al inversionista le diga: mira, ¿sabes qué? ¿Y por qué no pensar en eso? Tú vas a tener rebajas tributarias si tú logras invertir en el sector del barrio Puerto. Al inversionista que viene afuera, decirle: mira, si tú inviertes acá, vaya a tener estas garantías, pero invierte, genera trabajo, recupera ese edificio, pónelo en puesta en marcha, y nosotros te vamos a dar todas las facilidades para que tú puedas hacer tu actividad. Esa pega hay que hacerla. Y Luchito, vamos a necesitar también otro programa para poder terminar de conversar porque ya estamos más que pasados en el tiempo. Chuta. Luchito, queremos agradecerte por tu presencia y esperamos que nos sigas visitando acá al canal, pues. Mi saludo especial al Canal C24, a todo el equipo, un saludo especial a la comunidad de Placilla. Hace poco yo estuve con un adulto mayor ahí en Placilla Oriente, también estuve en Placilla Nuevo, con el José Cortés, ahí lo vamos a pasar a saludar, ahí vamos a estar con él. Y para ellos todo nuestro cariño y el trabajo que hacemos en forma silenciosa, pero estamos ahí en terreno, estamos trabajando con organizaciones y es lo que queremos siempre que la gente tenga presente, que si nos llaman, ahí vamos a estar trabajando. Ok, Luchito, Un muchas gracias por abrazo. estar con nosotros y con ustedes la próxima semana en el Café Con. Que la pasen bien. Chau, chau.